canviat la manera de pensar l'estratègia de la ciutat. O sigui, el que estem fixant és on volem que estigui Viladecans dintre de 10 anys. En quins són els elements més importants que ha de resoldre la ciutat per garantir oportunitats als seus ciutadans, per garantir la millora de la qualitat de vida de la gent de Viladecans i per garantir que Viladecans, que una persona, per fet de viure a Viladecans, tingui més oportunitats de cara al futur, ¿no? El hecho de trabajar por misiones es porque son, en este caso, lanzamos 5 misiones de una gran envergadura y que por sí solas el ayuntamiento no puede conseguir esos retos. Por lo tanto, tiene que buscar esas sinergias, esas alianzas con agentes internos de la ciudad, tanto como con agentes externos de la ciudad, para de manera innovadora y tecnológica pues conseguir esos retos y esas misiones de gran envergadura. Jo veig com una voluntat ferma per part de l'Ajuntament de trobar eines col·laboratives entre la societat civil, entre les empreses privades i fundacions, intentar trobar una forma de tindre un futur millor per nosaltres i per nostres noves generacions. Es de vital importancia que podamos trabajar conjuntamente si estamos hablando de ciudad. Entonces, la verdad es que el acto me ha parecido sorprendente porque no se suele hacer este tipo de actos, a la vez que muy necesario, porque al final, si queremos generar confianza entre nosotros mismos y a la ciudadanía, tenemos que generar vínculo para afrontar los problemas y los retos que tenemos. Y todas las misiones que se han propuesto requieren de mucha confianza, de mucho trabajo en equipo y de retos importantes.